Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Danganronpa V3 Killing Harmony. Pasamos la parte del tiempo libre del primer día antes de que llegue el límite del segundo día. Creo que no tiene mucha información, entonces ahorita estamos en la noche después de haber pasado el tiempo libre. Y dice, bueno, esta velocidad, el límite de tiempo que va a esperar antes de que se termine. Pero no me rendiré. Porque quiero ver que todo el mundo sonría un poco más. Me gusta pasar tiempo con ellos, riendo con ellos y hablar como chicos normales. Así que no me rendiré. Veamos qué nos espera entonces. Teatro Monokuma. Les enseñaré cómo ganar a una chica. Primero deben darle un regalo. Las chicas no pueden recibir los regalos. Pero no deben darle cualquier regalo. Tiene que ser un presente o un regalo que esté de acuerdo a sus gustos. O sea, de acuerdo a sus gustos. Pues tiene que ser un presente hecho con las manos. Parece que deben de haberle puesto mucho empeño en hacerlo. Por ejemplo, una chica que está interesada en hombres fuertes le gustaría algo que esté hecho con sus manos, como un grupo de luchadores profesionales. Le encantará estar alrededor de chicos machos, bueno, y harán mucho dinero con los luchadores. Si se juntan suficientes luchadores y se vuelven populares, pueden organizar un gran evento. Y después de que se hayan terminado de golpear unos a otros, pueden pelear con otros grupos de luchadores profesionales. Denle una prueba, estoy seguro que podrán lograrlo con todo su corazón. ¡Qué extraño! Ding dong bing bong. Tum 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 tum. Levántense y sean felices. This is an announcement. Este es el anuncio oficial de la Academia Última. Son las 8 de la mañana, hora de despertar. Tengamos un semestre genial. Creo que Monokid de verdad tomó mucha miel cuando dormía. ¿Cuánto va a seguir durmiendo? Oh, por cierto, el límite de papá expira mañana a las 10 de la noche. Así que nos vemos, cuídense. Veamos qué nos espera entonces. El límite de tiempo termina mañana. Suichi está pensando que eso va a pasar. Lo que significa que tenemos que mirar la biblioteca antes mientras el tiempo se termina. ¿No deberíamos empezar a prepararnos? Me estoy preocupando. Ojo, Suichi. Perfecto, en tiempo. ¿Puerta? Suichi, quería preguntarte algo. Pero mientras. En el momento que abrí la puerta. ¡Muy mal! ¡Soy yo! ¡Ah! Ah, me duele cuando en mi corazón cuando gritas, cuando me grita una chica. Pero me duele más. Pero duele de cualquier forma. ¿Qué quieres decir con eso? Así que me pregunté. Vené, decirte que algunos de los laboratorios de investigación están abiertos. Los laboratorios de investigación Ultimate, esos salones que están aplicados para nuestros 16 talentos. Ah, sí, tu laboratorio al fin está listo, así que puedes ir cuando quieras. Ahora, ve al laboratorio de Penista Ultimate en este momento y compone una melodía sorpresiva. ¿Una melodía sorpresiva? ¿De qué estás hablando? ¿Me vas a invitar para tomar el té o qué? No, por supuesto que no. Ok. Entonces, cerré la puerta en la cara de Monokuma con todo lo que pude. Ah, eso fue muy molesto. Qué molesto. Déjame en paz, deja de molestarme. Y ahora sí, Switch. Lo siento, debí haber venido más tarde. Oh, Switch, lo siento, ignora lo que dije. De hecho, quería hablar contigo, Switch. Estaba preguntándome si necesitamos algo para el plan. Eso viene a platicar contigo. Creo que puedo saber cómo podemos mantenernos vigilantes de la biblioteca. Estamos hablando de ir y esconderte dentro de la biblioteca y mantente mirando. Si hiciéramos eso, ponemos en riesgo que la mente maestra del plan se encuentre con nosotros. Es más fácil verlos de un lugar más cercano. Así que necesitamos evidencia contundente para convencer a todos de la identidad de la mente maestra. Por eso, pensé que sería una buena idea poner algunas cámaras. ¿Cámaras? Ok. Encontré algunas cámaras y algunos sensores de seguridad en el almacén. Con algunas modificaciones podrías combinar las dos y tener las cámaras para detectar movimiento y tomar fotos. Si las ponemos cerca de la biblioteca podemos capturar prueba de la mente maestra. Y así no tenemos que ir a la biblioteca para que funcione esto. Y así tenemos menos riesgo de que nos capturen.
Es una muy buena idea, pero ¿sabes cómo me dedicaron a comer? Bueno, no sé cómo. Pero así que le pregunté a Mew, la inventora Ultimate, si nos puede ayudar. Ah, sí, eso es correcto. Pero es muy intimidante, así que tengo problemas para hablarle yo misma, junto a mí mismo. Oh, en ese caso, deberíamos irle a preguntar juntos. Vi que Mew se estaba dirigiendo al comedor. Probablemente está ahí. Pero debemos estar cuidado acerca de qué le decimos. Podría ser eso o ello. ¿Podría ser ella? ¿Podría ser Mew la mente maestra? Lo dudo, pero... Bueno, pero eso es lo que crees. Ok. Pues vamos. Está sentada, viéndose de manera usual y de manera controlada. Parece que está sola. Hey. Buenos días, Mew. Ah, sí. No es esa que no tiene nada en el pecho como Kaede. ¿Qué haces tú y tu patético amigo? Ay, tus cosas patéticas. ¿Qué quieren tú y tus cosas patéticas? Pretendería que no escuches. Tengo un pequeño favor que pedirte, Mew. ¿Cierto, Switchy? Sí, bueno, de hecho... algo que queremos que hagas. Encontramos cámaras y sensores de seguridad en el almacén y ¿crees que podrías hacer que las cámaras detecten movimiento y tomen fotos? Sería tomar fotos de manera automática si el sensor de movimiento detecta algo. ¿Para qué vamos a usar eso? Para mantener a Monokuma bajo vigilancia. Tal vez podemos encontrar información importante. Sí, exactamente eso. Por favor, Mew, necesitamos tu ayuda para ayudar a todos aquí. Ok, ya lo veo. La... Mi respuesta es no. ¿Qué? Ustedes plebeyos tienen mucha paciencia para pedirme un favor. ¿Usted, eran tontos en su vida pasada? ¿Por qué no entienden la cortesía básica del ser humano? Los perdonaré solo esta vez, pero ahora váyanse de aquí. Ah, ok, sacaré mi matabichos. Ok. Sin pensarlo, mi cuerpo se movió por sí mismo. Por favor, Mew. I really want to get out of here with everyone. And to do that, I need your help. De verdad me quiero ir con todos de aquí y para hacerlo necesito tu ayuda. So, please. Por favor. I'm begging you. Te estoy rogando. Kaede. Kaede. Shuichi? Shuichi? I'm begging you too. Te estoy pidiendo también. We could really use your help, Mew. Podemos usar mucho tu ayuda, Mew, por favor. ¿Qué les pasa? Dejen de venerar. No, I won't stop. No, no voy a parar. I'm gonna stay like this until you say you'll do it, Mew. Voy a quedarme así hasta que digas que lo vas a hacer. I'll do it for however long it takes. Lo haré por mientras sea necesario. Who the hell uses bowing as a threat? ¿Quién se pone o empieza a suplicar como una forma de amenazar? Fine, I'll do it. Okay, lo haré, ¿okay? What? ¿Qué? ¿En serio? Tomé la mano de Mew. Gracias, te lo debo. Después de que escapemos, te estaré agradecida por siempre, para siempre, para siempre. No estoy haciendo esto por ustedes. Mi laboratorio de investigación en el jardín solo se acaba de abrir, así que estaba pensando en checarlo de una vez. Entonces, ¿puedes regresarme mi mano? Por favor, estás empezando a hacerme sentir, ¿verdad? Oh, lo siento, solamente estaba muy feliz. ¿Están tus manos siempre así de... raras? ¿De cualquier forma? Trágame los sensores de seguridad de las cámaras antes de que cambie mi opinión. Estaré esperando en mi laboratorio de investigación en el jardín. Mew se fue del comedor como si hubiera... le hubieran sacado de balance. Muchas gracias. Oh, gracias a Dios. La pudimos convencer y... logramos convencer. Vamos al almacén para traer las cámaras y los sensores en este momento.
este es el almacén. Ah, está al lado. Okay. Vemos que ya habría alguien muerto. Bueno, creo. Este lugar es enorme. Espero que podamos encontrar las cosas que estamos buscando. No te preocupes, sé cómo, dónde están las cámaras y los sensores. Ok, iré por ellos. Puedes esperar aquí. ¿Estás seguro? Después de que dijo eso, Suichi caminó y se fue al final, al fondo del almacén. Es una caja de madera. ¿Qué son estas bolas de hierro? Se ven. Parece que están para disparar. Levanté una para ver si estaba muy pesada, tan como yo creía, y de verdad lo estaba. Los atletas que tienen que mover estas cosas son impresionantes. Son balas, lanzamiento de balas. ¿Qué estás haciendo? Oh, Switch, ¿ya terminaste? Tengo las cámaras y creo que 3 se ven suficientes. Cámaras de un oso. ¿Funcionará? Es todo lo que tenían, pero deben de funcionar. Estaremos bien. Oso, también hay una solución para revelar fotografías, así que no tenemos nada que preocuparnos. Si estás bien con ellas, entonces. 3 cámaras deben ser suficientes. Y aquí está el sensor de seguridad. Con este sensor, levanta o detecta el movimiento, activará el receptor para hacer un sonido. Debemos tomar 3 de estos también. Siendo tan grande este almacén, no esperaba que hubiera sensores de seguridad en reserva. ¿Quieres que me lleve las cámaras? Puedo ponerlas en mi mochila. Solo tengo hojas de música y un chaleco extra, así que hay mucho espacio dentro. Ok, vamos a hablar conmigo. Y tomé las 3 cámaras de desecho de Switchy y de repente me detuve. ¿De verdad van a funcionar estas cámaras? Sí, aún si tomamos fotos de la mente maestra y comenzamos a todos, ¿qué pasará después de eso? La mente maestra podría solamente reírse y ordenar a los oficiales que nos ataquen. ¿Podemos realmente proteger a todos con este plan? ¿Lograremos escapar de este lugar? Kaede, ¿pasa algo? Necesitamos irnos antes que Mimi cambie su perspectiva o su punto de vista. Su decisión. Switchy estaba en la puerta del almacén esperándome. Oh, lo siento. Puse las cosas que tenía en mi mochila y corrí después de él. Ok, vamos a ver qué pasa. Ok, vamos al laboratorio. Lo vi en el patio. ¿Quieres decir ese edificio grande en el jardín al final de las escaleras? Hasta ahora los laboratorios de investigación han sido salones normales. Eso parece correcto, ¿cierto? Ok, puedo irme. La parte original. No, pues este es para el otro. Ok, laboratorio inventor último. Toc, toc. Después de que toqué, la puerta se abrió de manera violenta. Están muy... llegaron demasiado tarde. ¿Cómo se atreven a desperdiciar el tiempo de esta preciosa... los preciosos segundos de mi tiempo? Parece que está de vuelta de manera normal. No mantengan mi cerebro de dorado esperando. Deme lo que tenga. Ok, son estas, pero tomé las 3 cámaras en mi mochila y se las di a mí. ¿Qué? ¿Cámaras en solo uso?
son las cámaras de un solo uso son muy difíciles para modificar para ti. ¿Qué les pides a las gentes que ven a los pájaros y saben cómo ganan los pájaros? Porque yo lo puedo hacer, es muy fácil. Aquí están los sensores de seguridad. Así que quieres hacer que estos sensores aseguren que las cámaras tomen fotos de manera automática, ¿cierto? Sí, estaba pensando. La cámara podría activarse cuando manda una señal al sensor de seguridad. Y si el sensor detecta movimiento, el receptor va y se apaga y el disparador de la cámara se activa. Me gustaría que funcionara así, si es posible. Después de que escuché eso, le dije a Switch en el oído. ¿Para qué usar eso? Voy a ponerlo arriba del librero en movimiento. De esa forma podemos ver de cualquier lado mientras tengamos el receptor con nosotros. Y si alguien mueve el librero, entonces el receptor nos va a dejar saber, ¿no? La cámara conectada con el sensor tomará una foto de quien haya movido el librero. Oh, ya veo. ¿De qué están hablando? Nada. ¿De qué están cuchicheando? Nada. Escrito los detalles aquí. Las dos cámaras tendrán los sensores de seguridad que van a tomar fotos de manera automática. Y la tercera cámara activará el sensor para que un receptor activará el receptor del sensor y tomará la foto de manera automática. ¿Cuánto necesitan esto? ¿Podrías tenerlas para mañana? Por supuesto. ¿Podrías amarrarme y tirar cera caliente y aún así terminaría? Con esa declaración tan fuerte, Mew cerró la puerta en nuestras caras. reveló algunos de sus gustos importantes a nosotros. Creo que esto terminará todo este problema. Debemos esperar a que Mew termine el trabajo. ¿De qué pasa? No. Nada, solamente estaba pensando qué tan impresionante eres para haber logrado este plan Switch. ¿Qué? Honestamente, cuando te conocí al principio, no pensé que fueras tan dependiente. O no podría depender tanto de ti. Pero mírame ahora. Estoy dependiendo de ti como si fueras un Sherlock Holmes o algo así. Sí. Nos fuimos en caminos separados y regresamos a nuestros cuartos. El límite espera mañana en la noche. Hoy es mi último día para andar alrededor. Tengo que asegurarme que no tengo nada importante. Ok, pues terminamos esta parte de la historia. Voy a hacer el tiempo libre off video, fuera del stream. Y bueno, veremos qué nos depara después en la siguiente entrega. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos después. Hasta luego.